Mujeres decididas, me encanta. Mujeres decididas a ser esas mamás financieras. Porque toda mamá debe de ser financiera. Así es, para tener también esa buena administración en el hogar que beneficie a toda la familia. Hoy tenemos acá en Compartiendo con Vos a Ana María Gutiérrez, experta en tema de finanzas, coach financiera, consultora. Y hoy pues viene a hablarnos sobre este tema porque estamos en el mes de la madre, pero también porque todas las mamás somos financieras. Buenos días, qué gusto recibirte acá en Compartiendo con Vos, Ana María. Para mí es un placer estar hablando aquí contigo y hablar de finanzas, porque realmente sí, todas las mujeres somos financieras, y no solo por el hecho de ser mujer o ser profesionales, sino por el hecho de porque primero manejamos dinero. Manejamos el dinero, somos generadoras, somos consumidoras. Definitivamente hay diferentes formas de gastarlo. Hay formas que son efectivas, que son propositivas para el futuro y para el bienestar de las personas. Y hay también consumidoras que todavía no tienen una relación sana con el dinero, pero ese no es el tema de hoy, podemos platicarlo otro día. Sí. El punto es dejarle claro a la mujer el hecho de que es una mujer consumidora, un hecho de que es una mujer generadora de dinero y por lo tanto tiene la potestad y la elección de saber que ella es financiera. Partiendo de ese principio, toda mamá es financiera y apropiarnos. Puede estar pensando una mamá, pero a ver, ¿qué es ser realmente una mamá financiera? Mira, fíjate que a veces nosotros tenemos idea de que, es que como yo o soy ama de casa o bien soy ingeniera o soy cualquier carrera relacionada fuera de los números, no tengo nada que ver con las finanzas, pero ese es el punto. Somos financieras porque hacemos, en primer lugar, el uso efectivo del dinero. Hacemos uso de nuestra cotidianidad para comprar cosas de la casa, para comprar cosas de nosotras, para hacer cualquier compra, sea banal o sea válida. No importa el tipo, el punto es que lo usa. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos con esta campaña de Toda Mamá es Financiera, que la mujer se empodere de esa idea, que esa mujer no diga que saque esa idea limitante de sí y no diga, es que como yo no soy financiera, yo no estudié contabilidad, a mí no me gustan los números, yo nada que ver. Es el control del dinero. Si vos tenés control del dinero, yo creo que vas a tener tranquilidad y satisfacción. Y esto tiene que ver, Ana María, con una planificación que debemos de realizar. ¿Cómo debe de ser? Si es mes a mes, ¿cómo es que se planifica? Mira, las planificaciones hay. Planificación diaria, planificación semanal, planificación quincenal, planificación mensual, semestral y anual. Existe todo tipo de planificación. El punto es, ¿qué es lo que te da a vos tranquilidad? ¿Cómo vos te ayuda y te aporta? Porque si a veces las personas son bastante compulsivas y empiezan a anotar diario, si solo anotan y no analizan, no están haciendo mucho. Si no lo hacen y no llevan el hábito, sobre todo el hábito de no hacerlo, entonces después se gastan el dinero, llega al final de mes y ¿dónde está el dinero? ¿Qué se hizo? No sé. Entonces es saber cuál es la planificación efectiva que te da vos. Porque nosotros podemos venir a decir, ustedes pueden hacer sus anotaciones diarias, pueden anotar hasta el chicle que se comen y está bien, es válido. Sin embargo, tenés esa costumbre vos, tenés ese hábito vos, tenés ese estilo de vida vos. Entonces, sobre eso es lo que nosotros estamos haciendo esa campaña, viendo, tratando de cambiar el mindset de la mujer, de decir, no, es que yo no tengo esa costumbre, yo no tengo ese hábito, yo no tengo ese comportamiento, y que realmente eso lo haga como parte de su cotidianidad. Ahora, cuando hablas de analizar y cómo se administra nuestra finanza y saber al término del mes en qué invertimos este dinero o si realmente tuvimos un gasto de capital, podemos hacer, digamos, como una especie, llevar una agenda de decir, bueno, en salud, en recreación, en alimentos, es decir, en los diferentes gastos para saber dónde representó más nuestro gasto y cómo hacer una mejora continua de nuestra finanza. Mira, eso es la palabra mágica, el presupuesto. Sin embargo, a veces cuando nosotros escuchamos esa palabra decimos, ay no, yo presupuesto para nada, yo no soy empresa. Pero empezamos a anotar, como obvio lo dijiste, cuánto dedicas
a diversión, cuánto dedicas a salud, sea salud preventiva o sea salud uh-huh. correctiva, no es ese tampoco el tema. Cuánto dedicas a alimentación, qué tipo de alimentación tenés, si tenés alimentación de compras en el mercado, de compras en supermercado, de compras de comida uh-huh. hecha. Empezar a ver qué tipo de características o comportamiento es lo que vos tenés para saber qué significa cada uno de sus rubros a través del tiempo, sea por mes y sea por año. Tener en cuenta entonces, necesario un presupuesto. Sí. De hecho, es muy sano y eso nos va a ayudar también a organizarnos mejor y empoderarnos de ser esas mamás financieras. Claro que sí, porque el orden, el hábito, es lo que te va a cambiar el estilo de vida, es lo que te va a decir qué es lo que realmente te va a hacer vivir a vos y a tu familia. Porque realmente si vos no tenés ese orden, si vos no conoces cuál es tu comportamiento financiero, cuál es tu comportamiento de compra, ¿qué va a pasar? Vamos a ir al extremo de, como decía un estimado colega que es fuera del país, agarrar la tarjeta de crédito y cortarla con un machete. Pero no necesariamente uh-huh. hay que ser tan extremista. Sí. Entonces, es saber, conocer cuál es tu comportamiento, cuáles son tus hábitos, saberte conocerte y saber, yo puedo clasificar en este tipo de personas, yo puedo clasificar uh-huh. en este tipo de comportamiento de compras. Compramos por impulso, compramos por emoción, compramos por conciencia, compramos por necesidad, compramos atrasada. Es empezar a ver cuál es el tipo de comportamiento y eso te va a ayudar a tener tranquilidad, porque yo creo que ese es el objetivo de las finanzas, del control financiero, la tranquilidad de las personas. Qué bien, y poder tener esa tranquilidad que manifieste en una vida sana, en una vida plena, en una vida en la que te sientas satisfecha sabiendo que hiciste buen uso de tus recursos también. Exactamente, la administración efectiva de recursos, y no necesariamente el económico, sino también el tiempo, porque imagínate vos sos de las personas que se levanta tarde, todos los días se tiene que ir en taxi o tiene que ir en tráfico apretado y tiene que ir malhumorado. Entonces para satisfacer o para recompensar eso, empezás a comprar de más, empezás a decirte es que yo me merezco esto y empezás a comprar algo que no necesitas, que no ni querés, porque si quisieras lo usaras, lo dejas guardado. Entonces es empezar a platicar con vos mismo y saber qué tipo de comportamiento financiero tenés y así obviamente ya vas a tomar mejores decisiones y vas a tener tranquilidad para vos, tu familia, a mediano y a largo plazo, porque el objetivo es no solo el presente, sino también el futuro. ¿Vas a tener próximamente un taller o siempre estás generando, digamos, actividades? ¿Cómo te pueden ubicar en redes sociales? En redes sociales me pueden ubicar como Ana María Gutiérrez en TikTok, LinkedIn, Facebook, Instagram, porque brindamos contenido para orientación, para que todas las personas tengan esa tranquilidad, esos tips financieros. Muchísimas gracias, Ana María Gutiérrez. Y próximamente estaremos desarrollando otros temas también sobre cómo elaborar ese buen presupuesto también. Así que gracias por el tiempo. Mientras tanto, aquí en compañía de Ana María, no quiero despedir el programa sin antes decirle, bellecitas, que se preparen, porque en este mes dedicado a todas las madres, como todos los meses deben de ser para todas nosotras las mamás, queremos decirles que a través de Compartiendo con Vos, en alianza con patrocinadores y por supuesto Vos TV, estaremos premiando a las mamás. Estén muy atentas porque estaremos realizando dinámicas en las redes sociales. Y solo por mencionarles rapidito los premios que tenemos, vamos a tener un outfit completo, un cambio de look totalmente con Marta Silva Store. Igualmente tendremos también esa mamá bella que va a ser arreglada por Anthony Lumbi, estilista profesional, totalmente un cambio de look. Además, vamos a tener sorpresas de Ecor, una preciosa cartera elaborada de corcho, 100% natural. Vamos a tener también regalitos de Ecovida para endulzar la vida de mamá. Limpieza facial y sesión de masaje cranofacial con Innovador Clinic. Además, tendremos 5 becas del curso de línea impartido por Miroslava Romero. También estará buenísimo porque son las estrategias para obtener ese empleo que tanto deseamos. Y taller impartido por Sara Avilés, experta en marketing digital. Instagram para mejorar el emprendimiento o tu negocio y sacarle el mejor provecho. Así que están pendientes de nuestras redes sociales. Gracias por habernos acompañado. Recuerden, reprise de Compartiendo con Vos, 7:30 de la noche. Hasta mañana.